Y nuestra invitada en este momento es nada menos que Kenita Larraín, que ha sido una de las participantes del reality de Magali, de la casa de Magali, que ustedes verán en breve tiempo. Esta participación ha sido especialmente, digamos, como una interrogante para los chilenos. La prensa chilena, Kenita, buenas noches. Hola, la prensa chilena, radio, televisión, prensa escrita, nos ha llamado a preguntarnos cómo así te convencimos que vinieras. Estaban locos por ver tu participación en la casa, pero les hemos dicho que ese es un secreto guardado bajo siete llaves. Sin embargo, no creen que tú y yo nos podamos sentar en una mesa a dialogar. Civilizadamente. Exacto. Quiero aprovechar primero, bueno, agradecer por supuesto a TV, a tu programa, de haberme invitado y saludar a toda la gente de este pueblo peruano que yo quiero tanto, porque la verdad es que ustedes saben que somos pueblos hermanos y siempre muchas veces se destacan las cosas que nos llevan a la desunión, ¿no es cierto?, problemas limítrofes y todas esas cosas. Y sin embargo hay gente que yo creo que vela por la buena onda entre ambos países. Así que en ese sentido, hace mucho tiempo que quería venir, volver, no había podido por tanto trabajo que tenía en Chile. Así que estoy contenta de haber vuelto y bueno, y en este programa que, como los tú dices, están muy contentos. Están desesperados por saber qué pasó en la casa. Todos están desesperados por saber qué haces en la casa. Tú sabes que me he tenido que coser la lengua para no hablar. Porque además me recordaban por teléfono algunos periodistas de nuestras pasadas riñas. Diferencias. De nuestras diferencias. Civilizadas siempre, ¿no? ¿Te acuerdas cuando viniste alguna vez acá? Y tuvimos un cierto intercambio de ideas. Solo intercambio de ideas. Sí, de ideas diferentes. Vamos a recordarlo. Ah, lo vamos a recordar. Vamos, ¿eh? Pero lo que pasa es que acá, si somos digamos, no quiero ser maleducada con esto, pero si somos realistas, yo te preguntaba por los escándalos en los que estuviste metida, porque Marcelo Ríos y Iván Zamorano son muy conocidos por el público peruano. Ajá. Pero sin embargo, si tú dices Kenita Larraín, o sea, eso no es conocido, ¿te das cuenta? Entonces, en Chile sí. Yo lo sé porque en las revistas, pero es que en yo creo que lados, tú puedes hablar por ti, no por todo el mundo. No, o hablo, sea, si tú preguntas en argentino, en Uruguay, hay gente que te hablo de Perú. No, estoy hablando de Perú. Ah, ya, ya, bueno. Solo hablo de Perú. Uh-huh. O sea, en Perú, Kenita Larraín no es conocida. Pero es que es primera vez que yo vengo acá. Claro. Pero ¿y por qué no viniste en tus épocas de modelo? ¿Eras muy cara de contratar? No, no. Trabajé en Argentina, siempre he estado en los desfiles de Roberto Giordano. Valeria Massa vino acá. Sí. Hace comerciales para acá. ¿Crees que a los 32 años tu carrera de modelo ya está en declive? Para nada. Como te digo, hace meses atrás estuve en los mejores desfiles de los más top de Argentina. ¿Alguna y todo, vez desfilaste fuera de Chile? Sí, varias veces. ¿En qué lugares? ¿En las pasarelas en todos de Milán? Los desfiles de Roberto Giordano. Ah, de Roberto Giordano. No, de Milán no, pero ¿por qué no sé qué pregunto. Para tirar para abajo, es como... No. Lo que pasa es que para mí las modelos más conocidas, Valeria Massa... A ver, pero ¿por qué centrar la atención en lo que... uno no, de los lugares donde uno no está, de los lugares que uno no ha ido? ¿Por qué no hablamos de lo que estoy haciendo mejor? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Una película? Vengo acá, Perú. Vengo acá. ¿Una telenovela en Perú? Sí, por eso estoy acá en el programa. O sea, me pidió el canal que viniera porque estamos grabando ya para la televisión. Pero por eso un mismo, amor indomable que pero se tenemos viene que con decirle todo a la gente, o sea, claro, esta telenovela la quieren vender a nivel internacional. Chévere, o sea, yo vengo por eso. Si me hubieran dicho, venes a hablar de tu vida personal a este programa. Pero has hablado de tu vida personal con mis reporteros también. Porque yo creo que el que viene acá sabe que tiene que hablar de su vida personal. Tú eres una persona pública ya y estos episodios, de repente el público bueno, peruano no lo conocía. Yo puedo contestar en buena onda, pero a lo que viene... Yo también estoy contestando en buena onda. Es hablar de la teleserie. Bueno, habla de la teleserie. La teleserie se llama Indomables y tú vas a compartir roles con Un amor Renato indomable Rossini. Se llama la teleserie. Y nada, me han atendido como una reina, así que quiero agradecerle a todo el público peruano. Un besito. Los peruanos somos así. Sí, son encantadores, la verdad. Sí, menos yo. Hay excepciones, pero no. Ah, por supuesto que no, sí. No, pero me imagino que es tu rol de entrevistadora, no creo que, ah, que pero siempre por seas así. Por supuesto, no soy Bueno, no soy monedita de oro, no le gusto a mucha gente. Pero bueno. No, pero está bien. Pero le gustas a los hombres, mira, y eso es regio. Qué bruja, oye, ¿no? La media bienvenida que me diste. Y mira tú, terrible. Oye, es soy que, una peleona de lo peor. Lo que pasa es que en esa oportunidad era primera vez que yo venía a Perú. Yo no conocía Lima, bueno, nada de Perú en realidad. Y fui invitada a participar a la teleserie de este canal, Un amor indomable. Y yo tampoco sabía que tú allá despertabas tanta controversia y que estaban tan interesados en tu vida. Tanto así que después de esta pelea nos fuimos a pelear a Chile. Claro. Esto fue Perú-Chile. Exactamente. Pero bueno, fue... ¿Qué año fue eso?
Eso fue el 2000. Yo tengo que vender mi programa y tú eras una desconocida y yo tenía que venderte por no por la novela, porque la novela que vas a hacer allá nadie la conoce, la novela todavía pero se perdona, va a saber cuando... Pero perdona, Magali. Pero la novela sale ahora a fines de mayo. Tenita, dame un segundo, pero la novela entiendo que es una novela que va a ser transmitida por tu canal. Por mi canal y por toda la cadena que tiene okay, el canal. Ok, entonces entiendo de alguna manera que es lógico que te puedan pedir promocionar a una persona que va a ser una de las figuras de esa novela, ¿o no? No, ella va a hacer unos capítulos, tampoco es la figura. Sí es cierto que estuve desinformada en muchas cosas. Okay, porque yo le dije, tú fuiste una top model. Y discúlpenme, pero ahora he estado leyendo muchas cosas. Pero sí fue una top model. Lo fue, para mí ella fue una promotora. Una promotora. No. Ella no ha desfilado para grandes diseñadores. Con todo respeto, quiero escuchar a María Eugenia que está en Lima. Porque acá hay diferencias, creo. Acá hay varias diferencias. Dame un segundo, porque tengo a María Eugenia en Lima. El concepto de promotora, no tengo nada contra las promotoras, son muy bonitas por lo demás, pero me parece que María Eugenia es una modelo destacada, al menos lo fue. María Eugenia, ¿qué piensas? Yo jamás he hecho mi carrera por acostarme con ningún futbolista, con ningún dueño de canal, con ningún artista, con ningún empresario. He hecho mi carrera porque me la he ganado. No lo dice por mí, porque como a mí no me la conoces, he hecho de abajo, no sudándomela. He sido una madre soltera que he sacado su carrera adelante. Jamás. Estoy en mérito propio por la televisión, no por mi cara bonita, porque no la tengo. He sido una de las primeras feas en la televisión peruana que ha llegado a mantenerse 10 años. Entonces, claro, y no precisamente estoy en televisión por decirle cosas bonitas a la gente. Estoy en televisión porque le digo a las personas lo que realmente no quieren escuchar, que es la verdad. No, yo ahora creo que estoy de acuerdo con tu... ¿Puedo hablar o no? Sí, pero claro sí. Que sí, claro que sí. Ay, me cortaron. Mira, te justo cortaron. Cuando iba a hablar yo, me cortaron. Este programa es mío. ¿Cómo? Me censuraron. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que queríamos ver... Por eso es que la prensa chilena se preguntaba y me preguntaban, ¿pero por qué vino? ¿Por qué la llamaste? Porque finalmente en la televisión es así, ¿no? Si el público acá va a sentirse bien mirándote en una casa y quiere conocer más de ti, pues, y tú aceptaste, pues perfecto, ¿no? No, pero está claro que en un momento cuando vine esa primera vez no nos conocíamos. Creo que sí te pasó la mano en ese minuto con decir cosas de... Porque tú mismo decías, no me conoces, pero por otro lado decías cosas y acusaciones bastante feas que siempre no van pasa, con la realidad. Se me pasa la mano siempre. ¿Se te pasa? Ya, ok. Sí, se me pasa bien. Pero después sí me contaron que cuando yo estuve en el baile en Argentina y cuando organicé todo el evento benéfico para Perú después del terremoto y todas esas obras, que tú las destacaste y siempre estuve presente en este programa. Hay que tratar de ser objetiva. Y es por eso que yo no tuve mala onda nunca después de eso. Y cuando recibí esta invitación a la casa, obviamente acepté. Además que me dijeron, Magali no entra, Magali solamente... No, yo no entro a la casa. Mentira, sí. Mentira. Esa fue su condición, Magali no entra, ¿no? En la anfitriona, claro, salió en el contrato, en letra chica, no sé si la leyeron. No, mentira, mentira. Pero me dijeron ya la anfitriona, pero después de todo ese tiempo que sí creo que pudieron conocer más de mi trabajo y todo eso. Porque en realidad yo de profesión soy ingeniero comercial. Yo no ando por la vida dándomelas de top model, tocando ese tema. Pero sí estuve en desfiles muy importantes. Por un lado, los chicos te querían ver así como... Estuve en actuación. Pero la gente te quería ver así como en el programa programas de baile. Te querían ver con ese atuendo del programa de Tinelli. Así, con cositas más pequeñitas, sí, más pequeñitas. Así ellos se mueren por ti, de veras. Pero ¿sabes qué? En esta casa que fue una casa, la idea fue hacer una casa internacional. Ajá. Y hay gente que de Argentina, de España vino hay un novillero que ahora está en Perú, novillero español, Antonio José Pavón, que canta lindo, además que nos gusta cómo canta y por eso lo pusimos ahí para que te cantara y creo que lo hizo. Yo no puedo comprender, corazón loco, yo no puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar. ¿Cómo se pueden amar tan tranquilamente? Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y aquí va la respuesta, aquí va la respuesta. A ver, a ver. Y aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco y una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. ¡Bravo! Se nota que hemos pasado más de un momentito especial juntos.
Ah, sí. Sí, hemos pasado algún momentito especial juntos. Un poquito, Amar y Vivir. A mí me encanta esa canción. Esta te la dedico a ti personalmente. Gracias. No te pongan celosas, ¿no? ¿Cómo es esa de...? No te pongas nervioso, pues, Antoñito. Ya, vamos. ¿Por qué no han de saber eso? Que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez y hay que aprender a querer y a reír. Y hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Y quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mí hasta que muera. Gracias, Antonio. Me encanta su acento flamenco que tiene para cantar. La cara enamorada de todas ustedes. Se pasaron, de todas las modelos, ¿viste? Pero tú sabes que... Quiero hacer un reclamo. ¿Cuál? Renuncio, porque a mí me cantó la misma. ¿Ah, me sí? Dije, te la voy a dedicar con no, todo mi corazón. No, por favor. Especialmente para ti, Kenita. Y ya lo había cantado la misma. Todas nosotras, me lo había cantado. ¿No? O sea, que él fue uno de los compañeros de Kenita en la casa de Magali, la que se va a ver, como dije, próximamente. Y claro, te cantó la misma canción, pero ahí tú la sabes misma. Que una de esas modelos quedó rendida a sus pies y él salió con una de las modelos de ese grupo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Creo que le gustan las modelos como tú. Mira cómo se van sabiendo las mira, cosas. Pues, no, mira, pues. No, pero tú. La casa está... O sea, de verdad que me gustaría quedarme en Perú para poder verlo. ¿Te vas capítulos. A quedar, creo que está este fin de semana te quedas? Sí, me voy a quedar unos días más. Ah, es que mañana vas a estar en la inauguración de otro de uno de los restaurantes, de otro de los integrantes claro, de la casa, inauguración Mauricio de Rústica, Descanseco. Porque Mauricio nos invitó a varios de la casa a acompañarlo sí, mañana. El Rústica Resort. Exactamente. En Pachacamac. Mañana ahí va a estar a ahí. Kenita. Pero además tú vas a cantar también. Y hoy va a cantar en nuestro programa y va a bailar. Así que nosotros estuvimos con un coreógrafo, estuviste ensayando para el musical ajá. Poquísimas horas, eso hay que decirlo, para cantar Mi Mundo Sin Ti. Sí, ¿verdad? Es la canción, la primera canción que lancé. Bueno, ahora estoy preparando tres más. La verdad es que fue una locura en un principio pensar en cantar, pero me gustan los desafíos y la verdad es que... ¿Y esta es la primera canción que cantas, la primera canción que grabas? Sí, la primera canción es de Kiki de Santander y la verdad es que en Chile en un comienzo era como muy extraño, Kenita va a cantar, pero después me invitaron incluso a la gira de la Teletón, este gran evento benéfico donde se unen todos los chilenos. ¿Y los críticos qué dijeron? Bueno, al principio había de todo, o sea, más críticas malas incluso, es como, ¿va a cantar ella si nunca ha cantado, nunca ha tomado clases? Pero después la canción la empezaron a pedir en las radios, a la gente le empezó a gustar. Salí a la calle y la cantaban. Como te digo, estuve en la gira de Teletón cantándola también. ¿Y solo una canción o has grabado más? Ahora grabé tres más. Hice ¿ah, sí? un videoclip en Italia, que lo vamos a presentar la próxima semana en Chile, que es otra canción que canté a dúo con Irilien, se llama Nada Que Hacer, que también la vamos a lanzar próximamente. Incluso grabé una canción que es una balada, una canción romántica. Así que me está gustando sí. esto del canto. Muy bien, pero ahora vamos a verte acá, porque ella va a debutar en un momento más con su canción aquí en este programa. Vámonos así al es. Corte.